10, por favor, Danilo. 10, 9, 8. Ah. Mi nombre es Daniel Fantini y soy un novato viticultor. Mi nombre es Daniela Mancilla, soy ingeniera agrónoma. Para que me río. ¡Hola, Dani! Gaby Campana, enólogo, amigo, socio y demás. Tiene 400 millones. Acuérdate que yo soy como medio... Yeah. Yo soy el Rami Buteller. Soy multifacético, así me etiqueten. Me gusta hacer proyectos. Te calmas, porque estoy hablando yo. Yo soy ahora el protagonista. Me parece que haces muy bien el país. Bueno, el patente en realidad surge justamente como un capricho y unas charlas largas. Y yo creo que un poco representa eso, ¿no? Juntarse a conversar y tratar de lograr un producto que nos represente. Creo que eso es lo fundamental. Nos represente como amigos, como persona, como zona, como barrio. Yo creo que está un poquito ahí todo. Acá la producción es de tipo agroecológica. Entonces vemos al suelo, al clima, al componente animal y vegetal interactuando todos en un mismo sistema. Las ovejas regulan la vegetación, hacen un aporte de fertilización y nos ayudan a equilibrar las plantas de una manera más natural. Entonces, la agroecología un poco es eso, ¿no? Tratar de depender lo menos posible de factores externos y tratar de estar en esto lo más sustentables posibles. Y estamos muy orgullosos que Danilo sea un productor agroecológico. Bueno, que es fundamental para que la agricultura, no solo la viticultura, sino en general la agricultura, se replantee un poco qué es lo que quiere producir. Los que trabajamos en esto decimos que hacemos alimentos y eso es un valor que tenemos que rescatar, porque no es solo un producto, no es solo un número, un rendimiento, sino también una calidad, una inocuidad que me parece que va siendo imprescindible que asumamos, porque como productores tenemos un gran desafío frente a las necesidades, ¿no? Y en todos lados se hablaba maravillas de patente X. Empieza a ser como una leyenda urbana. Logro conocerlo a los chicos y me dicen: Rami, estamos sacando una nueva tirada, estamos por sacar un patente joven y nos interesa que seas parte de la etiqueta. Así empezó. Y me empiezo a meter desde asesor y desde la parte creativa a empezar a escuchar todo el mundo que trae este muchacho adentro. Porque ahora que soy parte, entiendo un montón de cuestiones que no son solamente económicas, sino que tienen que ver con la locura de vivir esto que ellos le dicen holístico, que tiene que ver con pensar desde la tierra, el viñedo, de armar la uva, de cómo lo embotellamos, la etiqueta, cómo la gente lo va a tocar y cómo vos te vas a encontrar con este producto que en realidad termina siendo una experiencia. Patente X de Córdoba al mundo.